Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por... Recibió Raúl Alemir del estado de Qatar. Presenta a Cuba su contribución a Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Concede el gobierno colombiano indulto a 30 guerrilleros de las FARC-EP. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, recibió en la mañana del 23 de noviembre a su alteza el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir del estado de Qatar, quien realizó una visita oficial a nuestro país. Durante el fraternal encuentro, ambos dirigentes intercambiaron acerca del estado actual de las relaciones entre los dos países y las vías para su fortalecimiento. Asimismo, dialogaron sobre otros temas de la agenda internacional. Acompañaron al distinguido visitante el doctor Khalid bin Mohammed Al-Tiyad, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Finanzas, y el señor jeque Abdullah bin Saud Al-Thani, gobernador del Banco Central de Qatar, entre otros altos funcionarios. Por la parte cubana estuvieron presentes Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Lina Pedraza Rodríguez, ministra de Finanzas y Precios, y Ernesto Medina Villaveirán, ministro presidente del Banco Central de Cuba, y otros funcionarios de la Cancillería. Y también el presidente de los consejos de Estado y de ministros, general de ejército Raúl Castro Ruz, y el emir del estado de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, asistieron este lunes a la rúbrica de acuerdos bilaterales que profundizan. El primero de los convenios es relativo a la supresión recíproca del requisito de visados para pasaportes diplomáticos, especiales y de servicios, y facilita el proceso de entrada y salida de los ciudadanos, al tiempo que fortalece las relaciones bilaterales y la cooperación en distintos ámbitos entre ambos gobiernos. Fue rubricado por el canciller de Qatar, doctor Khaled bin Mohammed Atieh, y el titular cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. El segundo acuerdo consiste en un memorando de entendimiento de inversiones entre el Ministerio de Comercio Exterior y de Inversiones Extranjeras de Cuba y la Autoridad Qatarí para la Inversión. Con la firma de este documento, se ratifica la voluntad de las autoridades de inversiones de Qatar de propiciar la ejecución de inversiones en la isla de Cuba en los próximos 5 años para el beneficio mutuo de las partes. Firmaron el memorando el presidente ejecutivo de la Autoridad de Qatar para la Inversión, jeque Abdullah bin Saud Al Thani, y el ministro de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Embajada de Cuba en Costa Rica continúa pendiente de la situación de los más de 2.500 migrantes de nuestro país que se encuentran en esa nación centroamericana. La Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería de esas gestiones se ha facilitado la documentación a quienes no la poseían, mientras se mantiene un contacto permanente con los gobiernos implicados. Las autoridades costarricenses también se han pronunciado al respecto. De que esos contactos directos que tuvo... El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel González, ofreció declaraciones acerca de la próxima reunión entre cancilleres de los países involucrados y la situación migratoria provocada por la llegada a su país de 2.500 cubanos. Este no es un problema solo de Centroamérica, mucho menos es un problema solo de Costa Rica, es un problema de que tenemos todos los países que están en este paso, en este corredor migratorio que inicia fundamentalmente
en Ecuador y que termina en Estados Unidos. El ministro de Exteriores costarricense también pidió a algunos gobiernos latinoamericanos más control sobre sus fronteras para prevenir el tráfico de migrantes. Creo que las medidas que han puesto en ejecución tanto Colombia como Panamá deben ser más efectivas. Definitivamente tienen que tener más impacto y que prevengan estos flujos. Hace una semana. En una cadena nacional por todos los canales de televisión de su país, el presidente costarricense las que considera las causas de esta situación migratoria y su posición al respecto. Las autoridades migratorias desarticularon una red de traficantes de personas que sacó a la luz el drama de miles de migrantes explotados por organizaciones criminales. Mañana miércoles se celebrará en El Salvador un encuentro entre los ministros de Relaciones Exteriores de los países involucrados, con la participación del canciller cubano Bruno Rodríguez. El objetivo de la reunión es trazar un plan operativo que dé solución al problema de los migrantes cubanos en Costa Rica. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, descartó hoy que existan condiciones para la aplicación de la llamada cláusula democrática a Venezuela, establecida en el Mercado Común del Sur, Mercosur. El titular dijo que Caracas está lejos de una alteración en el orden democrático y agregó que en su momento, si se concreta la petición, será estudiada. Las declaraciones a la prensa del canciller uruguayo responden a las palabras del recién electo presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien anunció que solicitará se aplique esa cláusula a Venezuela por supuestas violaciones a los derechos humanos. Precisamente sobre las perspectivas del gobierno de Macri trata el siguiente comentario del director general de sector. Sí, muchas gracias. Buenas noches. 24 horas han transcurrido desde que se conocieran los resultados de un balotaje inédito en el que participó casi el 80% del electorado argentino. Desde el bando ganador continúan las celebraciones, mientras que analistas políticos y medios de comunicación intentan hallar las claves del que sin dudas constituye un importante golpe a la izquierda continental. Algunos hablan de que la derecha logró articular un mecanismo político competitivo para jugar dentro del sistema institucional. Otros estiman que en ese empeño contaron con una poderosa arma, la prensa, utilizada en una feroz ofensiva para inducir odio y rechazo entre el electorado contra la gestión de Cristina Fernández. Los más consideran que la operación mediática del macrismo consiguió movilizar una parte importante de los sectores populares. Pero más allá de errores y de culpables, se impone reflexionar sobre el futuro que enfrentará Argentina a partir del 10 de diciembre. Es bien conocido el pedigrí del vencedor, hijo de un importante empresario, una gestión que ha estado signada por una ineficiente obra pública y numerosas acusaciones que van desde espionaje hasta el financiamiento de una red de prostitución. Fiel partidario de las políticas neoliberales, amigo de personajes de la ultraderecha continental, de la talla de Álvaro Uribe, Enrique Capriles o Leopoldo López, admirador de Israel y aliado de Estados Unidos. Encuentra un país con cifras económicas positivas, fruto de 12 años de gestión kirchnerista que puso fin al infierno neoliberal que vivió Argentina a fines del siglo XX y principios del XXI. Más allá de promesas electorales, los analistas vaticinan que su gestión estaría marcada inicialmente por el ataque a las principales figuras actual de devaluación de la moneda y el establecimiento del libre cambio. En política exterior, estiman que él intentará afiliarse al acuerdo transatlántico de libre comercio e inversión y buscará firmar tratados de libre comercio en la región y con Europa, y tratará de resucitar el ALCA, sepultada precisamente hace 10 años en Mar del Plata. Pero no la tendrá fácil el hoy mandatario electo para consumar estos propósitos. En su camino tendrá que enfrentar a un Congreso donde el kirchnerismo detenta la mayoría en ambas cámaras y que se convertirá en el protagonista político de los próximos 4 años. Tampoco cuenta con el apoyo de 12 gobernadores provinciales. La victoria ayer de Macri no fue un hecho puntual y fortuito en América Latina. Forma parte de la ofensiva derechista que en los últimos años derrocó a Manuel Zelaya en Honduras y a Fernando Lugo en Paraguay, y que intentó hacerlo con Hugo Chávez en Venezuela y Rafael Correa en Ecuador. Apreciarán los empeños
para impugnar a Dilma Rousseff en Brasil y los ataques contra Venezuela, que en 15 días realizará unas cruciales elecciones parlamentarias. No es tiempo, sin embargo, ni en Argentina ni en Latinoamérica, de lamentos y de pesimismo. Para los sectores progresistas, el momento es de reflexión, movilización y lucha en todos los frentes para preservar los logros de lo que muchos llaman, con total acierto, la década ganada. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. La halterofilia en la portada de las deportivas. El cubano Adriel Lao, de los 77 kilos, compite esta noche en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas en Houston, Estados Unidos. Este martes estarán en acción Yoelmis Hernández, de los 85, y Marina Rodríguez, en 63, mientras que el jueves subirán a la plataforma mundialista Víctor Quiñones, de los 94, y Alejandro Cisneros, en 105 kilos. Del béisbol, nuevas noticias. El equipo de Industriales se impuso esta tarde 2-1 a la novena de la Universidad de Pensilvania en el primero de 4 partidos que los visitantes sostienen con selecciones de la Serie Nacional. Sin la presencia de 7 de sus peloteros, iniciado el juego. Luego de un hit, una base por bolas, un fly de sacrificio de Andrés Hernández y un error de la defensa rival. La única anotación de los estadounidenses se la hicieron a José Armando Pérez, quien aceptó 3 indiscutibles de los 9 que dieron los visitantes. Javier Méndez, el director de Industriales, utilizó a varios de sus lanzadores. Abrió con el zurdo Ian Rendón, quien trabajó 2 innings, y le siguieron el novato Joel David de Paula, los abridores Brando Delgado y José Pablo Cuesta, el también apagafuegos Héctor Ponce y el cerrador Juan Peñalver. El miércoles los norteños se enfrentarán al campeón nacional Ciego de Ávila a partir de las 10 de la mañana en el propio escenario del Estadio Latinoamericano. Y la encuesta de Prensa Latina en el cierre de este segmento varonil y la atletiquista cubana Yarisley Silva, con 11, es primera entre las damas. El próximo día 22 de diciembre cerrará el tradicional sondeo para elegir a los mejores atletas de América Latina y el Caribe. A propósito, soy del criterio de que Yarisley Silva debe ser elegida la mejor atleta de Cuba este año, al tiempo que el gimnasta santiaguero Manrique Larduet tiene méritos suficientes para recibir la mayor cantidad de votos en la rama masculina, aunque tendrá de oponentes muy fraternos a los 3 boxeadores campeones del mundo y al luchador Ismael Borrero. Y hasta aquí la información deportiva. Feliz noche. Diversas actividades se desarrollan por estos días en todo el país a propósito de la jornada de homenaje a los educadores. El acto central por el Día del Educador será el 22 de diciembre en Santiago de Cuba, pero en todos los territorios se estimula y reconoce de muchas maneras a quienes tienen la responsabilidad de enseñar. Por estos días en La Habana son recurrentes los encuentros entre educadores de varias generaciones. En la Villa de Profesores Generales Integrales del municipio del Cerro tuvo lugar una de esas actividades donde maestras veteranas de la campaña de alfabetización compartieron experiencias de toda una vida dedicada. Era la que me gustaba. Después que yo alfabeticé fue que yo fui creando ese amor por la educación. La miembro del Buró Político del Partido, vicepresidenta del Consejo de Estado y primera secretaria en la capital, Mercedes López Acea, reconoció la labor de los docentes que de muchos territorios del país prestan servicios hoy en La Habana. En aquellos momentos la revolución necesitó y se dio el paso. Y ahora ellos contribuyen con ayudar aquí en las necesidades que tiene la revolución ahora en La Habana. Encuentros como estos se repiten en disímiles lugares de la capital. Más allá de compartir nuevas y viejas experiencias, la esencia es reconocer a quienes defienden una de las principales conquistas del socialismo cubano, su sistema educacional. Manolo Rodríguez Salas y Lidmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y los altos rendimientos cañeros y la diversificación de sus producciones distinguen a la empresa agropecuaria integral Ho Chi Minh de Mayabeque, y por el desempeño productivo demostrado ha recibido diferentes reconocimientos. La empresa agropecuaria integral Ho Chi Minh, perteneciente al Ministerio del Interior, ubicada durante sus 9 años de
fundada ha cumplido de forma creciente con su misión de abastecer y comercializar con las unidades del MININ designadas, además de aportar caña para la producción de azúcar, siendo la mayor productora del país. Otros de los encargos de la empresa Ho Chi Minh es el abastecimiento de los productos del agro al municipio de Jaruco, además de facilitar empleo a los internos de la tarea confianza, ejemplo de la empresa socialista. La gestión de una empresa socialista se basa en tres elementos fundamentales: orden, disciplina y control. Esos son los elementos que llevan al traste a unos buenos resultados de una empresa socialista. Con esos elementos los resultados son favorables. La unidad entre los trabajadores y la unidad de factores conyugan también a que todo esto tenga un resultado positivo, y no hay secreto de ningún tipo. Sí se puede, y esta es una empresa que avanza, y año por año los resultados son superiores. A tono con los lineamientos del partido, diversifica sus producciones, ahorra sus recursos y fortalece el trabajo político ideológico de sus trabajadores. Desde Mayabeque, José Antonio Rodríguez Mengana. Buenas noches. El primer frente frío de la temporada invernal que recién comienza llegó en horas de la mañana de hoy a la región occidental. Ahora transita sobre el centro del país y en las próximas horas y mañana continuará avanzando hacia el este sobre la región oriental, donde estará incrementando los nublados con chubascos y lluvias a su paso hacia el este. El sistema de altas presiones que le sigue impone una nueva masa de aire con un descenso de las temperaturas, sobre todo durante el día. El pronóstico del tiempo para mañana en la región occidental estará parcialmente nublado y nublado en zonas de la costa norte durante la mañana con algunos chubascos y lluvias de manera ocasional. Las temperaturas mínimas con valores entre 19 y 22 grados Celsius. En la tarde estará parcialmente nublado con algún chubasco aislado en zonas de la más entre 25 y 27 grados Celsius. En el occidente y centro, los vientos del nordeste con velocidades entre 20 y 35 kilómetros por hora. En la región central, un amanecer con predominio de nublados con algunos chubascos y lluvias, sobre todo en zonas de la costa norte. Las temperaturas mínimas con valores entre 21 y 22 grados Celsius. En la tarde se mantienen los nublados con aislados chubascos, sobre todo en zonas de la costa norte de la provincia de Ciego de Ávila, con temperaturas entre 26 y 27 grados Celsius. En la región oriental, también un amanecer con predominio de nublados con chubascos y lluvias en zonas de la costa norte y temperaturas entre 21 y 23 grados. En la tarde se nublará en gran parte del territorio con chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas, principalmente en la porción sur, con temperaturas entre 28 y 30 grados Celsius. Los vientos del norte-nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Para los próximos tres días son posibles aislados chubascos en zonas de la costa norte debido al transporte de nublados bajos en el flujo del nordeste y la temperatura con un ascenso gradual, máximas entre 27 y 30 grados Celsius. En resumen, para mañana, condiciones ligeras invernales en las regiones occidental y central con temperaturas entre 25 y 28 de las regiones centrales. Oriental. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana. Pasamos a otras informaciones. El gobierno de Juan Manuel Santos concederá indulto a 30 guerrilleros que cumplen condena por delitos de rebelión. La delegación de paz de las FARC catalogó el gesto de sensato y humanitario. El anuncio aconteció la víspera tras pronunciarse la insurgencia sobre la situación crítica en cárceles colombianas y reclamar amnistía para los prisioneros políticos. Las FARC consideraron la decisión como esperanzadora para los guerrilleros indultados, pero insistieron en liberar a 80 prisioneros del grupo insurgente en grave estado de salud. Pablo Catatumbo, miembro de la Delegación de Paz de la FARC, aseguró que la medida contribuye a generar confianza entre ambas partes e impulsar el proceso de paz. El líder de la insurgencia, Timoleón Jiménez, anunció que la guerrilla y el gobierno colombiano alcanzaron acuerdos en 74 de los 75 puntos que contempla el histórico pacto de justicia suscrito en septiembre en La Habana. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dio a conocer la declaración final de la tercera cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas que se celebró en Teherán. El mandatario agradeció la participación de las naciones que hoy acumulan más del 70% de los yacimientos gas. Resaltó el exitoso encuentro.
y llamó a seguir trabajando para fortalecer la integración gasífera. En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario boliviano Evo Morales se reunieron en el marco del foro y abordaron temas relativos a la cooperación bilateral en diversos campos, entre ellos el técnico militar. También Putin dialogó con su homólogo iraní sobre la lucha contra el terrorismo y el conflicto en Siria. Cuba presentó su contribución nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En total, 170 países han presentado hasta la fecha sus propuestas como preámbulo de la Conferencia 21 de las Partes sobre Cambio Climático, que tendrá por sede París entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de este año. Cuba presentó ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático su contribución nacional y, según dijo a la prensa Orlando Rey, experto en temas ambientales del CIDMA, en la contribución cubana las acciones de adaptación son una prioridad. En las dos grandes líneas de acción climática, que es cómo resistir, cómo vivir, cómo adaptarse a un clima cambiante, que es la adaptación y la reducción de emisiones, por razones de circunstancias nacionales, por la vulnerabilidad de Cuba como archipiélago, como estado insular, de la extensión de la sequía, de la menor disponibilidad de agua, está claro que las acciones prioritarias para Cuba tienen que ser de adaptación. La posición cubana aboga por el resultado exitoso de la COP21, que en París reunirá a 195 países o partes para alcanzar un nuevo acuerdo climático equitativo, ambicioso, equilibrado y duradero que frene las emisiones de gases de efecto invernadero. Todas estas discusiones, tanto en monto financiero como en fuente, como en responsabilidades, es uno de los puntos con los que se llega con más incertidumbre al acuerdo de París. Y a juicio nuestro y de otras partes que están en el proceso, sigue siendo el principal escollo que tendrán que vencer los negociadores en París para encontrar una solución aceptable. Dijo que entre las metas que distinguen la contribución cubana a la Convención sobre Cambio Climático está el seguir ampliando la cooperación sur-sur en materia de investigación, intercambio de tecnologías y capacitación, un empeño que Cuba lidera en las vulnerables islas de la televisión cubana. Muy buenas noches. Con la entrega de los premios a una decena de especialidades, concluyó en Las Tunas el Festival de Magia Ánfora 2015. En su aniversario 20, el certamen se ratifica en el corazón de los ilusionistas cubanos como su más importante cita. El espectáculo Revolution de la compañía Impacto Mágico de Varadero en Matanzas mereció el gran premio del Festival de Magia Ánfora 2015 en Las Tunas. En la modalidad de magia de cerca, el galardonado fue Denis Santos de Holguín, mientras que en manipulación, el mayor premio lo alcanzó Eduardo Fernández Martínez de La Habana. En actuación femenina, obtuvo los máximos reconocimientos la tunera Yanisbel Telles. En mentalismo, el camagüeyano dúo Enigma se alzó con el triunfo y en magia cómica fue Israel Solano de Granma el ganador. En la especialidad de magia general resultó coronado Denis Morales de Matanzas y se ubicó en el primer escaño la Escuela de Magia de Santiago de Cuba en el apartado de espectáculo infantil. De esta forma, el Festival Ánfora se ratifica en su 20 aniversario como la cita más relevante del ilusionismo nacional. En Las Tunas, Anibis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy comenzó la Semana de la Cultura Italiana en Cuba. El cine, la pintura y la música son algunas de las manifestaciones artísticas del programa que se inauguró hoy en esta capital. Según Prensa Latina, esta 18ª edición está dedicada al escritor y director de cine italiano Pier Paolo Pasolini, 40 años después de su muerte, y a la Universidad de las Artes, diseñada por los arquitectos Vittorio Garatti y Roberto Gottardi y el cubano Ricardo Porro. Precisamente en honor al citado Pasolini se realizarán diversas acciones culturales como la proyección de varios. Destaca también la inauguración el próximo día 25 en la capitalina Casa Dante Alighieri de la exposición fotográfica Pasolini a 40 años más vivo aún. Con esta información finalizan las culturales. Tenga muy buenas noches.
La Organización Mundial de la Salud envió equipos de alta tecnología para una sala de cuidados intensivos en el hospital en Pilo de la ciudad de Bulawayo, en la República de Zimbabue. Esa unidad de servicios especiales es atendida por profesionales de la salud cubana, quienes de conjunto con personal de enfermería zimbabuense luchan por salvar vidas. Este es un hospital público para personas pobres en la segunda ciudad en importar cuidados intensivos. Y la neonatal son atendidos como promedio cada día 20 casos de pacientes críticos. Acá no tenemos intensivistas. El único intensivista formado en Cuba, bueno, soy yo, y no hay intensivistas nacionales. Nosotros hemos recibido acá unos equipos de ventilación mecánica para la ventilación del neonato en CPAP, en la modalidad CPAP. Esto nunca se hizo en este hospital. Historias de niños salvados por estos cooperantes son cotidianas. Una de las más recientes es la del menor con un tumor cerebral que pudo ser su problema de salud. Increíblemente, este paciente, que no, sus padres, por supuesto, no hablan español, el español no es una lengua que se hable frecuentemente acá, me motivó que una vez que el paciente fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos, el padre se acercó a mí y me dijo en perfecto español, muchas gracias por salvar al niño. Esta persona estuvo practicando esas palabras en español, que es las únicas palabras que él conoce, pero las estuvo practicando para hacer patente su agradecimiento, tal vez, o para expresarse lo más claramente posible acerca de lo que él estaba sintiendo. Profesionales con varias misiones y amplia experiencia en sus especialidades integran esta brigada. En Cuba estamos acostumbrados a tener pasión por el paciente, no nos importan las horas, no nos importa el tiempo, no nos importa el fin de semana. Entonces los pacientes agradecen mucho eso, nuestra pasión, nuestra entrega por el trabajo, por el pase de visita diario, por que las cosas salgan como son todos los días. Ellos, como los más de 50.000 trabajadores de la salud presentes en casi 70 países, hacen de la cooperación un puente que enlaza aún más a las naciones del sur. En Bulawayo, Zimbabue, y Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fueron titulares en la emisión estelar la visita del emir del estado de Qatar que concluyó hoy. La presentación de la contribución de Cuba a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y el indulto que concedió el gobierno colombiano a 30 guerrilleros de la FARC. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.